Es decir, pagarle a, a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichiló. Porque viene el que le da libertad a la gente. Ural, Mañana ¿no? vas a volver a tener gente en la calle. Pero sí, déjame que no te sé. pregunte, digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron. Lo. Ahora, pero mientras tanto, ¿algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia, lo voy a decir claramente, para voltearte, para voltear al gobierno? Que lo intente Que lo intente Vamos a ver si la gente los deja. Mm. El presidente de Argentina, Javier Milei, dio su última entrevista del año y la rompió toda con Majul el día de ayer. Es la primera vez que recibís a un periodista, a un medio de comunicación en la Casa Rosada, así que gracias por esa deferencia. No, por favor, es un placer recibirte aquí, Luis. Es un placer para mí que estés además. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas palo a palo. Eh, Quiero preguntarte el balance que haces de los primeros 15 días del gobierno, primeras dos semanas. Bueno, yo creo que hemos sido consistentes con, con lo que decimos. Básicamente nosotros señalamos que no hay tiempo, que esto requiere de shock, que la situación es verdaderamente complicada, que estamos en una situación muy, muy, muy delicada y que requiere medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces, pero los riesgos de no tomar el toros por las astas rápidamente, eso sería tremendo. Y es por eso que nosotros en, en la primera semana hicimos dos cosas muy importantes desde mi punto de vista. En primer lugar, lanzamos un programa de estabilización ortodoxo bien duro. Donde básicamente propusimos un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI, donde 60% de ese ajuste recae en la política. Yo menciono esto porque la realidad es que siempre cayó sobre la, sobre la población. La otra que también tiene ese programa es un, todo un proceso de saneamiento del Banco Central y además un sinceramiento cambiario. De hecho, fue tan bien recibido el programa económico que a diferencia de otros casos donde la brecha se mantenía constante o se ampliaba, nosotros logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés y además bajó el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza verdaderamente enorme. Eso quiere decir que el programa fue, fue aceptado y es más. Si vos tomás el tipo de cambio oficial y le computás la expectativa que hay sobre el impuesto país, te vas a dar cuenta que, para el caso de las importaciones, ¿no? Te vas a dar cuenta que desapareció la brecha. Entonces, y eso es muy interesante porque quiere decir que estamos en camino de cerrar el exceso de demanda del mercado de divisas. De hecho, esto es tan así que el Banco Central ha comprado cerca de 2.000 millones de dólares en, en, las primeras en, dos semanas. en, en estas dos semanas. Y, y eso es muy importante porque va a reflejar que entonces empieza a caer el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende quiere decir que los precios de los bonos se recuperan, baja la tasa de interés, se comprime el riesgo país. Eso también descomprime el exceso de oferta en el mercado de bienes y entonces la actividad sufre menos, sufre menos el empleo y obviamente sufre menos los salarios reales y obviamente eso con el impacto que tiene en términos de pobres e indigentes. Con lo cual eso está, está muy interesante que haya sido tan bien recibido por el mercado. Igual obviamente eso no es suficiente porque cuando vos haces un programa de estabilización, el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida en aumento de inversión para que no sea recesivo y la verdad es que la, la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana que es un paquete que básicamente te diría que tiene tres elementos fundamentales en, en términos eh, en términos de impacto real sí digamos en, 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 en términos estilizados no o sea o abstractos o sea tiene una parte que es dar más libertad a los individuos cultural, exactamente, hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política. Es decir, que es un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta, ¿sí? Y que a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por Porque lo que va a hacer es que la inversión reaccione muchísimo más rápido. Entonces, cuanto más rápido reaccione la inversión al aumento del ahorro, menos es lo que vamos a sufrir en términos de actividad. La clave son dos, para que... Recuerden que pueden donarme a través de este QR para seguir haciendo proyectos liberales en Bolivia y pueden seguirme en todas mis redes sociales. Muchas gracias. Que hace que la B corta, en la cual vamos a estar inmersos durante un tiempo... De alta inflación y recesión. Exactamente, pero la B corta en actividad, ¿de qué depende? Que sea más chiquita y, y que salgamos más rápido. Depende básicamente de que reaccione rápido la inversión. Y de que caiga fuerte la tasa de interés. Entiendo. Y ahí por eso es tan importante el, el, este decreto de necesidad y urgencia, porque lo que hace es minimizar el tiempo para el rebote. O sea, minimiza el daño sobre la sociedad. El trabajo que hicieron de manera conjunta la doctora Bullrich, o sea, seguridad, con el Ministerio de Capital Humano de la licenciada Petovelo y lo que se hizo con el Ministerio de Infraestructura. ...del doctor Ferraro... ...fue un trabajo muy importante... ...no solo desde lo conceptual, ¿no?... ...que... ...digo, el que las hace las paga... ...que el que corta no cobra... ...que se respeta el derecho de los demás... ...o sea, vos podés quejarte todo lo que quieras... ...pero es... es ...ha sido un trabajo impresionante, ¿no?... ...porque vos fíjate... ...que se... ...que se, se usó... ...todo lo que Massa usó... ...en la campaña para el mal... Y para sembrar el miedo, nosotros lo usamos para comunicarle a la gente que nadie tenía por qué apretarlo, que si, iban, si no iban a la marcha no iban a tener ningún tipo de problema, que si iban a la marcha y violaban y los derechos de las otras personas, Posiblemente sí, sí. digamos, había penalidades. Y es muy interesante porque nosotros recibimos más de 11.000 de denuncias de, de extorsión por parte de los piqueteros a, a, a las personas que reciben planes es decir que casi el triple de la gente que vino a la, a la, a la, a, a la marcha esto es muy importante porque pensá que ellos pensaban juntar arriba de 50.000 mil personas y esto trabajó sobre los incentivos de la gente para no, no fue ser un golpe parte fuerte, de, fuerte, de, la, de la cultural de, claro y eso permitió además a la fuerza de seguridad trabajar de una manera mucho más holgada para que fuera una situación que se manejó, bueno. la verdad que con mucha destreza, la verdad que también me parece que eso es importante desde lo cultural. Mañana ¿no? vas a volver a tener gente en la calle, pero sí, déjame que no te sé. pregunte eh, lo siguiente. Ahora, ah, ¿vos o sea, te parece que, que en, en 16 días de gobierno, digamos, tres marchas? ¿No te parece que...? ¿Por qué, digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron? ¿No pueden aceptar que la población eligió otra cosa? No pueden aceptar que gobierne otro con otras ideas. No pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo. Porque este, este modelo, digamos, que tanto defienden, es un modelo que cuando Argentina se empezó a aplicar, en, digamos, Argentina al inicio del siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy ya. es 140. Tenemos casi 50% de pobres. Tenemos más de 10% de indigentes. ¿Sí? Este modelo que tanto defienden. Llevó los salarios a 300 dólares. Si mantuviéramos los de la convertibilidad, tendríamos 1.800. Y si le pones una tendencia lógica, estaríamos en 3.600. Es decir, dividieron los salarios por 12. O sea, perdimos casi el 91,5% del, ¿Sí? del salario potencial por el populismo. Y quieren más de lo mismo. Es una buena pregunta. Hace apenas 15 días que asumiste, ¿no? Y, y ya muchos se olvidaron de la herencia que, que recibió el gobierno, que recibió el país más que el gobierno. Es más, Macri empezó a perder las elecciones del 19 porque decía que no era conveniente blanquear la herencia. Eh, ¿Puedes recordarla, abuelo de pájaro? Por si algo, alguno se olvidó, ¿no? Mira, vos fíjate esto, porque esto es importante. Si vos tomás la inflación diaria en la primera semana de diciembre. La inflación venía viajando al 1% diario. Eso anualizado te da 3.678%. Cuando vos tomás las dos primeras semanas de diciembre, la inflación viajó al 18,1%. Eso significa... 7.700. 7.550. Entonces, no es que no está plantado el problema. El problema está plantado y, es, y ese problema deriva de, de, de dos cuestiones, si vos querés. Una es el problema del crecimiento de la cantidad de dinero asociado al déficit fiscal, que incluye al tesoro y el cuasi fiscal, y otro a lo que tiene que ver con un problema que se llama sobrante monetario. Respecto al sobrante monetario ocurre de la siguiente manera. Cuando vos, ¿qué hacen los populistas? Generan déficit fiscal. Lo financian con emisión monetaria. Como no les gustan las consecuencias, que es que empieza a subir los precios, y si. Entonces, ¿qué hacen? Controlan el tipo de cambio. Entonces, ¿qué hacen? Te empieza a deteriorar el resultado comercial. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen restricciones cambiarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés irte del peso al dólar, no, podés, no te dejan hacer el cambio de portafolio. Y esos pesos quedan atrapados. Empiezan a subir los precios. Sí, pero queda... entonces ahí tenés un problema grande porque es que te quedan esos pesos atrapados. Esos pesos atrapados hoy son 5 puntos del PBI. Para tener un orden de magnitudes, en el Rodrigazo también sobraban 5 puntos del PBI. Pero la diferencia es que en el Rodrigazo la demanda de dinero de ensiada era 10 puntos del PBI. ¿Y ahora? Y ahora es 5. Quiere decir que antes... Vos tenías un potencial de 50% de diferencia y hoy del 100%. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque ese sobrante monetario en el año 75 implicó multiplicar la tasa de inflación por 6. ¿La pobreza? Por 5. Y fíjate esto, porque hoy, ese es, digamos, como es el doble del tamaño del problema, implicaría multiplicar por 12. Si el Kirchnerismo dejó la tasa al, al, al 300, Sí, porque esa es a lo que venía creciendo anualizada en los últimos meses. Al 300% anual. Anual, quiere decir que eso te llevaría a la inflación al 3.600%. Es decir, este número que hablábamos del 3.678 no estaba tan alejado. Lo que vos decís es que si se sigue por el mismo camino, vamos a tener hiperinflación. Exacto. Y fíjate esto. Y el otro problema está en el Banco Central. Porque Argentina tiene un déficit que es, de los, es el más alto de la historia, 15% del PBI. 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Quiere decir que el problema del Banco Central es el doble del que vos tenés en el Tesoro. Por eso es tan importante cómo se, se está llevando a cabo el proceso de sanear el Banco Central para terminar con el déficit cuasi fiscal, que son 10 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso implicaba que vos pudieras multiplicar la cantidad de dinero en menos de un mes por cuatro veces. Multiplicar por cuatro el 3.600. Y ahí te vas a, a los niveles cercanos al 15.000% de inflación, que es lo que yo conté en el en momento de la Asunción. Uh -huh. Entonces, y ahí, vos, el punto es la discusión. Entonces, el ajuste lo tiene que hacer, está claro. Sí. Digo, porque no poder no ajustar, porque digamos, vamos a volar por los aires. Ahora, si vamos a volar por los aires y si no ajustamos, bueno, ahora, ok, decidimos ajustar. La pregunta es si shock o gradualismo. La realidad es que el gradualismo siempre fracasó en Argentina. Y el shock, sacando el caso del 59, siempre fue exitoso. Entonces, ahí tendríamos un argumento positivo en favor del shock. Pero no solamente por eso. El, el punto es el siguiente: que si vos no tenés financiamiento, no hay plata, si no hay plata, no queda otra alternativa. O sea, si vos no tenés forma de endeudarte con el banco, no tenés la tarjeta de crédito, no te presta el vecino ni nadie, tenés y, que gastar y, menos de lo que... Sí, y... sí, vas a tener que ajustar porque no te queda otra. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, no hay alternativa al shock. Entonces, y eso a mí me parece que es un tema no menor. Igual, además, tiene consecuencias muy interesantes. Porque el motivo por el cual siempre fracasan los, los, los programas gradualistas es que... Como vos sabés que nunca cumple el fisco con el ajuste fiscal, si vos sos un inversor, vale la pena esperar y decir, ah, vas a ajustar gradual. Bueno, te espero. Cuando termines de ajustar. Yo te presto. Claro. Entonces, o voy a poner la plata para. Voy a poner la plata el día que terminas de ajustar. Entonces, eso te hunde en una recesión. Por eso es tan importante el shock, porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión. O sea, bueno, si vos lo haces. Digo, y la inversión va, va a aparecer. Y a propósito de esto, eh, los legisladores, senadores, diputados, la mayoría dice que están de acuerdo con el 90, el 95% del contenido del, del denominado megadecreto. Eh, pero dicen que están. Eh, eh, que no les gusta la forma. Entonces dice, eh, que el presidente haga una ley espejo. Que el presidente divida esto en varias leyes. Eh, que el presidente no haga este mega decreto porque si no, va a venir otro presidente con otra ideología y va a ser otro mega decreto en sentido contrario. ¿Qué respondes a eso? Que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. La realidad es la siguiente. Mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores, es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coima y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado. Porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entren en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. Entonces. No, además, entre los decretos, yo no soy, yo no soy quien para opinar sobre la forma, no, no pero está, entre los decretos La, hay, pre la pregunta es: ¿está con ¿hay eliminación del hecho de la, no, no, de la pero dictadura? La, pero, pero la pregunta o... es: ¿está contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta, no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo, ojo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué era lo que decía Frondi? Si se lo meto dentro del Congreso, tío, lo, van, van a romper todo, no, las cosas no van a avanzar. Va a quedar diluido y, va, y van a romper el, Entonces, el corazón del, del, del el cambio. cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente, estamos haciendo los mercados mucho más competitivos, esto es muy market friendly y obviamente va en contra de los tongos de la casta. Entonces. Si se. es interesante, cuando los escuchás quejarse, rastrea un poquito donde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo. Bueno, o lo que. Entonces. Hay algunos elementos que no hacen. Pero quiero seguir con esto, Luis. Sí, sí, sí. Entonces, y que después puede venir otro. Y sí, también es cierto que, digamos, o sea, le sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad. Sí, en el gobierno de la Rúa y después terminaron con el corralito, con el corralón, con Alcatraz. Por lo tanto, digo que no vengan con esos argumentos, porque esos argumentos, la verdad que no se los cree nadie. Entonces, que le dejen de mentir a la gente. No, no es que, digamos, si están a favor, listo, que lo dejen correr, que no se hagan problema. Pero no, no es que el problema es que con este mecanismo no pueden morder. Es el, el caminismo más grande. Que no pueden morder. Eso es lo que más les molesta. Porque la verdad, digamos, o sea... Cristina se ha cansado de firmar DNU, digamos, Macri firmó un montón de DNU, firmó un montón de, de, de DNU, Alberto, o sea, todos firman DNU. No, si lo, ahora si lo mando yo, no, vamos, ey, vamos, doble vara. O sea, ah, claro, porque viene el que quiere liberar. Porque, quiere, porque viene el que le da libertad a la gente. Porque viene el que le quita el curro a los políticos. Claro, entonces en ese caso no. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Que no? ¿Que quieren morder? No, van a echarle la culpa a las formas. Presidente, vos, eh, eh, en el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías una consulta popular, un plebiscito? Obviamente. Oh. Que me expliquen por qué, digamos, los, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen, porque la gente entendió bien, ¿eh? El, el, el megadecreto tiene más del 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente. Y, y, y el argumento ese que dice que tiene cosas muy interesantes, muy urgentes y muy necesarias, claro. y que explica que de necesidad de urgencia, y otras que no, como el tema de la ley de sociedades anónimas para los clubes de fútbol. Bueno, eso es una apreciación porque no solamente hay una cuestión de primero, porque hay muchas inversiones esperando. Si es hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. Es decir, no hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks. Entonces, entendido como negocio hay un montón de negocios para hacer con con el caso argentino. Entonces, y de repente podría estar representando en un lapso muy corto de tiempo inversiones por más de mil millones de dólares. Entonces, en este contexto donde nosotros estamos ajustando y necesitamos una rápida respuesta, de hecho, más bien salió el decreto, Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina. Y después tiene otro tipo de cuestiones que también hacen... Al, al debate. Porque la pregunta... Vos es... Bueno, lo que decís es, lo que son urgentes son las inversiones para salir de la crisis. Exactamente, necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en tiempo en términos de caída de actividad, de empleo y suba de pobres e indigentes. Y lo que hace es minimizar eso. El expresidente Macri, yo hablé con él la semana pasada y, y me dijo, palabra más, palabra menos, lo había tuiteado. Mira, este... Acá no hay alternativo. Se logra el déficit cero más rápido que tarde y al mismo tiempo una profunda desregulación, al mismo tiempo, o vamos a una hiper y a una crisis de consecuencias imprevisibles. Es que es abrir la, la caja de Pandora. Lo que pasa es que eh, eh, adentro de la caja de Pandora, en lugar de quedarte la, la curiosidad. ¿Sabías eso? No. Que lo único que quedó adentro de la caja de Pandora fue la, fue la curiosidad. ¿Y por qué? Y porque te metiste a, a revisar. Eh... El, el tema es que ya sabemos cómo termina esa historia. Se llama Venezuela. Eh, el Poder Ejecutivo propuso eh, el debate de 11 proyectos de ley para las sesiones extraordinarias. No está el, el famoso mega decreto. Eh, pero sí la reforma del Estado. ¿Qué es lo más importante de la reforma del Estado? Si se lo tuviera que explicar a los argentinos eh, para que lo entiendan. Ir a un Estado mucho más pequeño, mucho más pequeño. Bueno, de hecho, fíjate que nosotros hemos bajado los ministerios a la mitad, hemos bajado la cantidad de eh, secretarías, direct, subsecretarías, directores, con lo cual nosotros estamos haciendo un, un fuerte ajuste, que además consideramos que es lo que la sociedad requiere pero necesitamos un Estado que sea mucho más ágil y mucho más chico, donde además nosotros, fíjate que todo el tiempo estamos encontrando eh, casos de corrupción. Entonces, un ejemplo. O, o cosas que de repente son un disparate. Llegamos acá, mi hermana se pone a revisar autos, teníamos 121 autos, dos choferes por auto. Eh, eh, solamente para, para la, la Secretaría Ros General de la Presidencia, solamente ahí había 121 autos. O sea, con lo cual 242 choferes. Nada, se saca todo. Se saca todo. Eh, el gobierno acaba de dar de baja a 7.000 eh, empleados. Eh, Luis Caputo encontró en, en el. 600. 600, me contó. Afuera. Uh -huh. O sea, de vuelta, se terminaron los privilegios, se terminaron los privilegios. O sea, ¿me comprendés? Hay que. austeridad. Si nosotros queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto, los primeros que tenemos que ser a usted lo somos nosotros. El gobierno acaba de dar, el Poder Ejecutivo, no digo vos, el presidente, el Poder Ejecutivo acaba de dar de baja a 7.000 empleados que habían ingresado este año. Exacto. Y además va a poner en revisión a todos los contratos durante los próximos 90 días. Exacto. ¿Vos pretendés que en las provincias y en las municipalidades hagan lo mismo? Bueno, el problema de las provincias, este es un país federal. Ok. O sea, responsabilidad de las provincias. Yo me hago cargo del de Ejecutivo Nacional y de poner una estructura súper eficiente y terminar con todos lo, lo, la corrupción y los cargos políticos. O sea, que se, que se valorice el empleado público que trabaja verdaderamente, no el que usa el sector público para estar parasitando al sector privado. Bueno, vos decís que, que es decisión de ellos. Y que si le falta plata y que si están desequilibrados financieramente, que se arreglen ellos. Y que también. hagan sus ajustes, obvio. Digo, por algo, por algo somos un país federal. Uh -huh. ¿Y ¿Crees que los gobernadores terminaron de aceptar que se debería eh, reponer el impuesto a las ganancias para equilibrar eh, sus cuentas? Bueno, Aunque a vos no te guste. No, eh, vos no, le dijiste bueno, que no te gustaba. No, a mí, a mí no me resulta para nada simpático. Pero la realidad es que esto generó un desequilibrio enorme en las provincias. Yo no estoy dispuesto a coparticipar el impuesto al cheque, no estoy dispuesto a modificar las, las transferencias, por lo tanto, digamos, si necesitan reequilibrar eh, re las cuentas, bueno, se restituirá el, el impuesto a las ganancias. ¿Y compartirán eh, el costo político? Y, bueno, bueno, vos digamos, ya lo estás admitiendo, sí lo estás compartiendo. Exacto. Y ellos. Bueno, digo, obvio, porque digamos, para, para algo digamos, se está haciendo esto. El fiscal Guillermo Marijuán determinó, estoy leyendo para ser preciso, que 8.538.000 beneficiarios del Plan Potencial Trabajo cobran además como funcionarios provinciales. Solo en la provincia de Buenos Aires detectó 2.243 dobles cobros. ¿Qué vas a hacer vos, o la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, con esto? Bueno, eso? De esto, esta acción está llevada a cabo con, en conjunción con el Ministerio de Capital Humano. Ah. Esto es parte del trabajo de, de la licenciada Petovelo, o sea que con, con Marijuan, y obviamente esas personas no tienen por qué estar cobrando. Entonces, nosotros, de vuelta, estamos sacando la corrupción a capa y espada, uh -huh. es decir, estamos limpiando todos esos vicios del Estado, los estamos limpiando todos. Eh, eh, Caputo me dijo que, ese, eh, que, que el gasto, que el ahorro del gasto político asciende a 10 mil millones de dólares. ¿Es correcta la cuenta? Es la parte, sí, es un poco la parte que recae del ajuste en el en el, en el, en el sector en, público, en el sector público, sí, sí o un poquito más también. Uh -huh. ¿Es verdad que el Banco Central prevé emitir billetes de 20.000 y 50 mil pesos debido a la alta inflación? Y sí, Luis, es una tortura el tema de, de los billetes. Aparte, imagínate que vos tenés que hacer un pago en efectivo, tenés que andar con, con un bulto de, 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 de papeles, con lo cual te pone una etiqueta en la frente que dice roba acá, roba acá. Entonces me parece ¿Por, que... ¿Por qué? <laughs> y, ah. y porque es, es obvio que estás llevando ahí dinero. Entonces me parece como que... como si fuera un arco, ¿no? Que llega al claro. la, la plata. Entonces es como que dificulta mucho las, las, las transacciones y, y, y nada y tiene todo un montón de costos de transacción que eh, yo entiendo que los kirchneristas usaran esta artimaña para tratar de quitarle velocidad de circulación al dinero. Pero bueno, nosotros eh, como parte de nuestro programa eh, fiscal monetario y cambiario hemos cerrado el grifo monetario tanto en el plano de las LELICS como en el plano del déficit fiscal. Por lo tanto, nosotros eh, la cantidad de dinero solamente se va a mover cuando compremos dólares, porque eso es, es contrademanda. Y entonces, en ese sentido, si sacás lo que pasa en, en, en el sector cambiario, la cantidad de dinero estaría fija. Por lo tanto... Eh, con lo cual, para eso que también, digamos, hablan del ancla, ahí está el ancla. Es decir, cerraste el grifo del Banco Central, cerraste el grifo de, de, del, del fisco, digamos, la cantidad de dinero no crece. Ahí, ahí está el ancla nominal. ¿Se está produciendo un fogonazo inflacionario eh, como consecuencia, podemos decir, del sinceramiento de la economía? ¿Mm? Sí, exacto. Ahí sí, intervienen dos cosas ahí, Luis, que son muy importantes. Una es el tema de los rezagos de la política monetaria. Vos emitís un peso hoy y el impacto se siente de acá. a 18, 18 meses, a 24, 24 meses, exactamente. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar pagando las consecuencias de los desaisados del último año y medio, por lo menos de la gestión anterior. O sea, ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Eh, pensemos que el programa más exitoso. En la historia argentina, que fue la convertibilidad, estuvo purgando durante 20 meses. De altísima inflación. Exactamente, hasta que en, en, se lanzó en abril del 91 y para enero del 93 éramos de los países con menos inflación del mundo. Pero hubo que purgar 20 meses. Primero de abril del 91. Exacto. Y Ahora, las de la... sí. Pero fíjate esto. Eso es una parte ¿no? que tiene que ver con lo que ya hiciste en materia de política monetaria. Pero hay otra parte que no es menor, que vos tenías precios controlados. Y cuando vos liberás los precios, bueno, nosotros, nosotros creemos que los precios tienen que ser libres. De hecho, eh, una de las cosas, si vos mirás el, el famoso megadecreto, una de las cosas que hay, eliminamos. ...los monitoreos de precios, eliminamos la sí, ley sí. de abastecimiento... ...eliminamos la ley de... Ley. Pero eso es impresionante, eso conceptualmente es muy importante. Yo no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta tuya... ...pero que tiene con la, que ver con la naturaleza del decreto... ...porque esto, esto, esto es esencial. Oferta y demanda. Exacto, sí, pero ¿cómo aparecen todas estas regulaciones en la economía? Suponete que yo, de vuelta, tengo déficit fiscal... ...o financio con emisión monetaria... Sí, entonces cuando empiezo a tener tensión en precios y entonces controlo. Fijo, fijo el tipo de cambio, entonces empiezo a perder reserva. Entonces, ¿qué agarro? Pongo todos los controles eh, y ley penal cambiaria y sí, todo sí. para que nadie se vaya. Empiezo a controlar precios acá. Cuando empiezo a controlar precios aparece el desabastecimiento. Entonces te pongo la ley de desabastecimiento. Cuando, eh, digamos, tenés inflación, te pongo la ley de góndola. Te controlo. Vos fijate que es todo un sistema enfermo, porque es un sistema enfermo de control, que lo que busca es hacer atacar las consecuencias, si ser, pero no las no causas. Las causas la causa siempre es el mismo, la causa es la misma. La, la causa es el déficit fiscal. Bueno, el, el déficit fiscal la, que luego es la tiene... emisión. Exactamente, entonces eso, eso, eso es un tema muy importante, porque nosotros fíjate que decimos déficit cero. Y sanear el Banco Central, es decir, no te emitimos más un peso. Entonces, todo este aparato represivo no tiene sentido de ser. Está bien, pero eh, eh, te doy dos ejemplos. Las prepagas promedio de aumento, 50%. Las cuotas de los colegios pero, de, un 50%. Bueno, está bien. Pero supongamos lo siguiente, no te suben las prepagas, sí. Bueno, pero entonces te va a ajustar por otro lado. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, te decía Friedman. Es decir, cuando vos... ¿Crees a ver, que no pagas no, no, algo? Claro, lo vamos a poner en estos términos. El kirchnerismo te pisaba el precio del tren. Sí, sí. La tragedia de 11 nos costó claro sí. más de 50 muertos, claro. ¿no? Entonces, no hay, o sea, no hay almuerzos gratis. Es decir, entonces, cuando vos le, le regulás el precio y no le dejas que el precio sea libre... ¿Cuál es el problema? ¿Y te va a ajustar por cantidad o te va a ajustar sí. la calidad? De hecho, algunos precios, no todos, están bajando, ¿no? Porque todavía es más la represión de precios que genera inflación que... Eh... Bueno, hubo, hubo como una, una suerte de un salto de sobrereacción sobre, sobre, el sector de sobre, la carne, por sobre los precios y, y después tuvieron que retrotraer. Porque esto es lo más importante, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos, la inflación diaria venía al 3700. Cuando miramos 15 días y trepó al 7500 exacto. ¿De dónde sale eso? Eso solamente puede ser sostenido si solo si vos convalidas monetariamente. Como nosotros cerramos el grifo fiscal, cerramos el grifo del, del, del Banco Central... En algún momento... Entonces, tarde o temprano, se van a chocar ¿con qué? Contra el ancla nominal, que se llama cantidad de dinero. Ahora, pero mientras tanto, ¿algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia? Lo voy a decir claramente, para voltearte, para voltear al gobierno. Que lo intenten. Que lo intenten. Vamos a ver si la gente los deja. Mm. Es decir, ¿qué nos van a querer voltear los, los que quieren... Este la decadencia, que, la, que cada vez seamos más pobres. Mm. Bueno, hoy bueno. se van a juntar eh, beliboni con Pablo Moyano. La CGT bueno, se van, mañana... ha o... perdido tanta fuerza a beliboni que tiene que andar buscando aliados. Mm. qué, qué es señal de debilidad. La CGT va a ocupar las calles mañana. Bueno, que lo hagan. Luis Dería quiere volver a cortar las rutas. Sí, Delía manejaba planes, tenía menos votos ah. que planes. Ah. Es, como, es como si ya se hubieran puesto todos en modo helicóptero. Yo... Como conozco a muchos, a muchos gobiernos muchos presidentes, por la edad que tengo solamente, solamente por un problema de edad, es como si empezaran a tirar las 14 toneladas de piedra que tardaron en diciembre de 2017 para tirarse al gobierno de Macri, es como si yo hubieran empezado a tirártela desde el primer día vos. ¿Eso lo, lo sentís vos? ¿Lo percibís? Sí, sí, no te digo que tres manifestaciones en, en 15 días, pero bueno, que lo hagan. Mientras que lo hagan adentro de la ley, no hay ningún tipo de problema. Cuando violen la ley, digamos, el que las hace la paga. Uh -huh. Pero nosotros estamos convencidos en hacer esto. Entonces, a, a mí. No, no te importan las consecuencias de vos, ¿no? No te importa que. A ver, si esto sale mal, la Argentina explota. Eh, obviamente que te importa eso, pero. A ver, no... Si sale mal, explota. Ahora, si no hacemos nada, también explota. Entonces, es un problema de dominancia estocástica. ¿Cómo? Claro, es un problema. Así? Y claro. Lo, lo, te lo hago con un ejemplo. El tipo que estaba en la caverna, adentro de la caverna tenía un resultado seguro, se muere de hambre. Ahora, si sale de la caverna, bueno, hay un montón de bichos peligrosos que se lo pueden comer también, pero tiene una chance de vivir. Ahora, bueno, vos preferís salir de la caverna. Y obvio, digamos, contra la muerte segura. Sí. O sea, de la otra manera ya sabemos que nos convertimos en Venezuela, Cuba. No te voy a preguntar a quién se puede comparar con los bichos peligrosos, pero... Eh, me lo imagino. Bueno, está bien, pero hay que ir y darle la pelea. Mm. Es decir, vos no vas a saber cuánta fuerza tenés hasta que no la pongas a prueba. Y yo creo que los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo. Están dispuestos de, de quebrar. Cuando nosotros en campaña decíamos... Esta es la lección más importante de los últimos 100 años. Y no, y no es joda, claro, porque nosotros ya sabíamos, vos sabés que yo venía trabajando con el Ministerio de la Sombra. Si vos no lo conocés esa pose hace tres días. Sí, sí. O sea, vos lo conocés esa pose hace largo. Y entonces, nosotros, no, no es que esto salió de un día para el otro. Lo que presentó Federico es un tercio de la reforma. Lo que, lo que está saliendo ahora de, 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 de la ley que va al Congreso. La reforma tardarse, del Estado. Bueno, son el dos tercios digo, de, de ese paquete. Es decir, es el doble de lo que envió Federico. Federico. Entonces, nosotros digamos, ya veníamos con esta idea de hacer esto, eh, y de hacer todas estas reformas. Bueno, nosotros estamos dispuestos a, a hacer esto porque creemos que estamos para dar un, un punto de giro en la historia argentina. Es, es una oportunidad histórica. Es decir, ahora... La verdad es que sufrir más que entrar en una lógica Venezuela para hacerlo, ¿por qué no, no, no paramos la pelota ahora y decimos, bueno, tabula rasa y empezamos a hacer las cosas bien? Mm. Es que acaba de decidir un mega impuestazo en la provincia. Pretende aumentar el impuesto inmobiliario hasta un 300% y las patentes hasta un 270%. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues, es un problema de las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Ahora digo pero el keynesianismo le salió bastante mal entonces. ¿Por qué? Y porque, digamos, él, digamos, un devoto del déficit fiscal, del gasto público, todo eso, y ahora se manda un impuestazo. O sea, que, que lo ¿sabes qué voy a hacer más reuniones con los gobernadores? Dios, se le va a contagiar la ortodoxia. Eso es bien ortodoxo, ¿no? Subir impuestos para... Sería para... más ortodoxo que baje el gasto, pero, pero por lo menos, o sea, está, está, está internalizando la restricción de presupuesto la que todos los argentinos de bien tienen siempre en cuenta. Uh -huh. Hablando, que los a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16 mil millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16 mil millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, no, la, la voluntad de pagar. Nosotros eh, lo que vamos a hacer, que, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a, a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kichilov y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que eh, dio claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los... Uh -huh. 46 ver, millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa eh, todos los meses? Un, sí, un... vas a tener un nuevo impuesto que se llama Tasa Quichiló, que es para pagar el desaguisado de, de, de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la uva, parece que. Que esas, esas materias eh, no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no, no tiene Presidente, muy claro la, cómo funcionan las finanzas y menos los mercados. Te hago unas últimas preguntas para, para ahorrar tiempo. Te, te, voy a tratar de que sean eh, breves. Todo lo que sea para ahorrar está bien. Muy bien. ¿Hay un acuerdo para que el Fondo Monetario desembolse 15 mil millones de dólares en las próximas semanas o en los próximos días? Nosotros estamos trabajando en cumplir el acuerdo. De hecho, nosotros tenemos metas mucho más. El acuerdo técnicamente está caído porque el gobierno anterior no lo cumplió, ¿no? De hecho se desvió fuertemente de la meta, tenían una meta de déficit primario de 1.9 el país uh -huh. y están dejando un, dejaron un déficit de 3 puntos el PBI primario. Eh, con lo cual, nosotros que estamos yendo a déficit financiero cero, es decir, que además tenemos superávit primario para pagar los intereses, imagínate que... Eh, el fondo nos ve como héroes. O sea, primero le llamaba la atención que lo dijéramos en campaña. Después le llamó la atención que lo dijéramos en, siendo en, el, gobierno. en el discurso. Bueno, ahora, digamos, están fascinados digamos, con que efectivamente lo vamos... Eh, Entonces a quiere decir en... que ese préstamo quizá pueda llegar. Es factible que eso pueda ocurrir, sí. Ok. Eh, luego, eh, temas específicos. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Algunos esperan un anuncio antes de fin de año. A ver, si nosotros dejamos la fórmula actual, uh -huh. el ajuste como consecuencia de la aceleración inflacionaria que está viviendo la Argentina, las jubilaciones perderían cerca de dos puntos en términos de PBI. Para que te des una idea del impacto que tendría esta fórmula con tanto rezago. Nosotros lo que estamos haciendo es proponer un cambio en la fórmula. Y hacer, digamos, y recomponer a los jubilados, donde en la propia dinámica logramos recomponer un okay. punto seis. Por la vía legislativa, obviamente. Es lo que está, está dentro del paquete que va. Perfecto. A eh, ¿Cómo van a ir aumentando las tarifas? El ministro Caputo me dijo que había que calcular un tercio este año, un tercio el otro. Sí, año. es un tercio por año el, el, cómo se van a eliminar los subsidios económicos. Básicamente, ahora, por ejemplo. Hay aumentos que ya estaban eh, pactados, que tendrían que haber sido en, en agosto y no se hicieron. Bueno, esos se tienen que dar. Mm. Y después lo que hay que hacer es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos y que solo el residuo impacte en precios. ¿Qué significa eso? Y vos podés hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas. De modo tal que minimices cuánto necesitas subir de tarifa. Okay. ¿Para qué? Para que no sufra tanto la gente con, Perfecto. con el sinceramiento de la tarifa. Eh, yo te voy trasladando algunas preguntas que me hicieron en, en mi cuenta de, de, de X o de X, de Twitter. de, la de X, X, Twitter para, para. De X. Sí, de, okay. de, 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 de tu de, amigo, ¿no? De Elon Musk. Sí. Tu amigo, ¿no? No, no A es ni... mi amigo, pero, pero me, hay... llamó, me llamó por teléfono. Ni... Eso fue muy lindo porque él. Me llamó por teléfono desde su teléfono. Porque nada, cuando yo me preparé como una reunión de, de protocolar... Eh, y te dijo qué hace Javier aquí... Eh? Y claro, estábamos esperando que, que, que atendiera un asistente y era él directamente. Fue muy fuerte el, eh, el, el intercambio. El, el, el hecho de que estuviera hablando de manera directa con, con Elon Musk. Y él, me él, bueno, hizo toda una ponderación de, de, de las ideas. Eh, bueno, él estuvo muy activo cuando fue en la entrevista que me hizo Tucker Carlson, sí. que recordemos que pasó en las 500 millones de reproducciones. Sí. Creo que es la, la, la entrevista más vista en la historia de la humanidad. Esta, esta la puede superar. No, 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 te... <laughs> Hay que traducirla. ¿no? <laughs> no, no, sí, sí. Eh, después... Bueno, pero esa entrevista, ¿sabes que tiene de interesante? Que tiene mucho de batalla cultural. O sea, eh, digo, para, para uno entender por qué, digamos, algunas cosas funcionan de ahí como funcionan. Lo otro, eh, eh, te iba a preguntar, que bueno, eh, me trasladas... No, uno, por por el, ah. por el tema del litio. Ah, sí. Bueno, ah, perdón, perdón, quería comentar. Por la desregulación que hicimos en temas de Internet, digamos, Starlink podría eh, estar en Argentina. Digo que sería algo muy valioso para, para el campo. Porque hay que muchas... se adecuen los precios de la Argentina también, ¿no? Para estar, supongo. ¿no? Bueno, es alguien que entiende cómo funciona oferta y demanda. Bueno, perfecto. No, digo, porque muchos dicen, bueno, que venga. Quizás que el problema no son los precios, Luis. El problema es que nos hemos empobrecido. Es lo que hablábamos recién. Este, esta lógica populista de los últimos. De, que nos ha invadido y contaminado a, en esta parte de, del siglo XXI. Básicamente eh, lo que ha hecho es destruir, destrozar los ingresos de los argentinos. 300 dólares. Bueno, podríamos tener un ingreso de 3.600. Listo, se terminó la historia. Eh, eh, si el populismo no costó 91,5% eh, de nuestro salario. Eh, los monotributistas y los autónomos son los trabajadores menos protegidos y los demás compiten. ¿Va a haber algún anuncio específico para ese sector o a competir? A competir. Mm. Si es que hay gente que se pregunta a partir de qué momento vamos a poder comprar celulares, cubiertas y notebooks de los países limítrofes libremente, pronto, mucho más pronto de lo que se imagina. Ajá. Nosotros eh, básicamente estamos encausando las cuentas fiscales, tenemos que limpiar el sobrante monetario y tenemos que sanear el banco central. Cuando ah. esa tres cosas se cumplan, nosotros estamos en condiciones de liberar eh, el comercio. ¿A partir de qué momento se podría liberar el cepo? Cuando se den estas tres condiciones. ¿Va a haber aumentos para los empleados públicos de la Administración Nacional? No. Eh, vos y el presidente Macri siempre hablan de que hay que dar una batalla cultural y moral. Desarrollame la idea en, en los segundos que quedan. Fíjate, esto es muy importante. Cuando hablamos del decreto desregulador, ¿no? que lo llamamos el shock de libertad, vimos que si lo mirabas en esencia, el problema es que nunca corregimos el verdadero problema que es el déficit fiscal. Ahora, nosotros de 123 años tuvimos déficit fiscal 112. De las 22 crisis que tuvimos desde el inicio del siglo XX hasta hoy, 15. 20 tienen origen fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué digamos, vivimos con déficit fiscal? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Y no será que una parte de los argentinos somos así y vivimos así y resiste todos los cambios eh, que, que vengan porque ya estamos acostumbrados a vivir así? Ah, bueno, a ver, nosotros eh, vivir fuera de la restricción del presupuesto no nos fue bien porque si somos el país 140 no nos fue bien, ¿eh? con casi 50% de pobres y 10% de indigentes, bien no nos está yendo con no. ese método. Entonces, y esto era lo que yo en la campaña llamaba el modelo de la casta. Que el modelo de la casta genera déficit fiscal, porque es, y esto sí es cultural pleno. La Argentina fue contaminada, infectada, se enfermó de socialismo y su política está enferma de socialismo, porque es esa idea de que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y sí. el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. La economía del libre mercado la resuelve con propiedad privada, con mercados sin intervención libres, sin intervención estatal, competencia, división de trabajo, cooperación social, Digo, esas son las instituciones del capitalismo que resuelven este problema. Bueno, a los políticos eso no les gusta, entonces no le gusta la idea de la mano invisible, entonces le gusta a ellos le gusta la mano visible, la garra del Estado, que tiene un nombre también, se llama justicia social, que es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. E implica un robo. Porque es como que, ah, bueno, yo quiero hacer caridad con el muchacho que está acá. Entonces te robo a vos para dárselo a él. ¿A vos qué te parece eso? Mal. Muy sí, bueno. Bueno, pero él podría decir, ah, qué interesante. Claro. ¿No? Porque. Ahí va ha y... a haber un 40% de... o bueno, un 30% de los argentinos de ese lado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese es el problema. Entonces, una sociedad de saqueadores no puede funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque si vos vas a estar continuamente tratando de igualar, como eso es igualar. Inexorablemente, por una cuestión de restricción de presupuesto, igualás para abajo. O, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que pasa? Si a vos te van a robar el fruto de tu trabajo, ¿vas a trabajar? No. no Entonces, bueno. ¿qué es lo que pasa? El sistema se derrumba. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. Déjame que te haga las últimas dos preguntas. Una, no te voy a pedir una precisión, porque si no va a ser como el segundo semestre, pero en algún momento la alta inflación va a tender a bajar. ¿Sabes cuándo y, y en qué contexto? Sería. La verdad es que sería, digo, irresponsable, sería irresponsable de mi parte present decir algo así. Y además, recordad que yo, yo adhiero a la escuela austríaca de economía. Con lo cual, digamos, yo no creo tampoco en esas cosas. En la magia. Eh, claro, entonces yo creo en la acción humana. Y eso, digo, no sé cuándo va a ocurrir, pero tengo claro que sí va a ocurrir. O sea, no tengo dudas sobre el resultado. Puede ser más tarde o más temprano. Obviamente que cuanto más, más, más rápido baje la, 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 la tasa de interés, más rápido responda la inversión y más rápido ter, ter, terminemos con, con el saneamiento del Banco Central y con el maniobra, más rápido vamos a poder eh, liberar. Sí. O sea, si fuera por mí, yo te liberaría mañana, pero eso no es viable. O sea, okay. no, no voy a. Eh, digamos, bancarme un cambio de portafolio que me derive en una IP. Entiendo. ¿Qué, qué hace 20 días que soy presidente, ¿qué cambió en tu vida, aunque sea chiquito? El lugar de trabajo. Ahora trabajo acá, mirá qué lindo despacho que tengo. Lindo, sí, sí. Yo trabajo. Ah, bueno, trabajo en, en esta mesa, no uso el sillón. Trabajo porque, es más grande, te, puedes tirar más papeles. Te tiro más papeles, mm. efectivamente. Mm. Sí, sí, yo tengo una cuestión con los papeles. ¿Solamente eso te cambió? Para mí esto es un trabajo. A ver, yo... Desde... Yo estudio economía hace 40 y, y pico de años. Ponele 43 años. Desde los 10, 11 años estudio economía de distinta manera, ¿no? O sea, con, con distintos niveles. Obviamente que cuando era chiquito era era cosa para, para nenes. Y... Regla de tres simple. Y, y ahora digamos o sea, leo otras cosas pero pero yo digo tengo claro lo que hay que hacer y yo lo voy a hacer voy a voy a mencionar un, a un colega tuyo que ¿Qué? hizo jorge? una excelente nota eh, un excelente punto en ¿Quién? la nación eh, Lioti. ah jorge liotti dice mi ley mira esto como un trabajo entonces, no, no hace los cálculos que hace un político tradicional. O sea, hay que hacer tal cosa. Bueno, Baila hace, eh, es que es así. O sea, yo digamos, o sea, ok, ¿me eligieron para hacer esto? Bueno, yo lo voy a hacer. Perfecto. Yo lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, yo voy a hacer lo que hay que hacer. Por eso, fíjate que muchas veces, en distintas notas, nosotros hemos hablado del caso de Pellegrini, ¿no? Pellegrini asume con una tremenda crisis que deja a Juárez Selman. Y hace todos los ajustes y paga sí. todos los costos. Y Entonces, se va medio cuando se va medio que lo putean? Medio. Con un ojo solo lo miraste. El, el, un, de hecho, un asesor le dice: Don Carlos, no salga por la escalinata principal del sí. Congreso, que la gente está enojada. Ah, sí, dijo el, el gringo. Entonces agarró, se abrochó el frac, se calzó la galera, tomó el, el bastón y se fue por ahí. Dos cuadras y media. Le dijeron de todo. todo. ¿Cómo lo recuerda hoy la historia? como el piloto de tormentas. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer eso. Es decir, yo no estoy, digamos, acá para eternizarme haciendo política y todas esas cosas. Yo, digamos, o sea, si... si... Cuatro años Cuatro, terminé de años. hacer el laburo. Y si nos va bien y son ocho, ocho. Y después, ¿me entiendes? Me retiro. Está bien. Vos sabés que en, en Argentina hay una gran regambre sobre la figura presidencial y la supuesta protección que ejerce. También... Es... Derivado del populismo, ¿eh? yo diría también, me, me atrevería a decir. Eh, pero ahí tenés la cámara y es, es fin de año ¿eh? y espera un mensaje, probablemente hables en otros medios, en otros canales, pero ahí tenés a, a, a la gente para dar un mensaje de fin de año anticipado. Te lo anticipé unos cuantos días, pero bueno, eh, esa es la idea. Argentinos, quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena. Esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Esta vez les estamos devolviendo la libertad. Esta vez vamos a salir en serio. Vamos a tener que soportar un trago amargo. Pero pasado ese periodo, Argentina se pondrá de pie y comenzará el camino para volver a ser una potencia. Gracias. Gracias Luis. Que termine bien el año, algo, algo de feliz año nuevo y eso, ¿no? Habría que decirle, pero no, no, bueno, tío, está, eh. está bien, te puse... eso, eh, Bueno, bueno vos, vos me pediste otra no, cosa. No, está bien, está bien, hiciste el trabajo. Yo te agradezco mucho que, que me hayas recibido... No, y en te la... paso un dato. Sí. Es la última nota que hago en el año, así que, que digamos, sos el que se lleva además la última. La nota última del... nota del año. Bueno, Exacto. listo. Em, empezamos bien y terminamos bien. No tengas ninguna competimos. duda. Competimos, nosotros competimos. No tengas ninguna duda y... Te digo algo. Este 2024 va a ser el punto de inflexión de Argentina. Ojalá. Nos Ojalá. vamos a poner de pie. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos comprometidos en hacer las reformas que hay que hacer. A ver, funcionaron en todo el mundo. Funcionaron en Argentina. ¿Por qué no van a funcionar ahora? ¿Porque el statu quo no quiere? Bueno, nosotros. Nos vamos a imponer sobre el statu quo, vamos a hacer las reformas, porque sabes que nosotros estamos pensando en 46 millones de argentinos. Y así nos vamos a poner de pie y vamos a salir adelante. Primero tuvimos a Cristina Kirchner diciéndole a Javier que arme un partido y que gane las elecciones. ¿Y qué creen? Ha armado su partido y ha ganado las elecciones, tanto en diputados y ahora como presidente, ¿no? Por un lado, eso. Luego de eso tienen a la CGT reclamando algo en dos semanas de gobierno, o bueno, ya digamos, iniciando la tercera semana de gobierno, cuando no han reclamado absolutamente nada en cuatro años. Pero bueno, o sea, más allá de eso, yo creo que realmente es muy difícil sacar a Javier Miley de su lugar en este momento, porque tiene pies de plomo. En todo caso, el tipo es muy, muy democrático, y, y si quieren sacarlo van a tener que armar otro partido, o ir con el Kirchnerismo o el Peronismo y ganar otras elecciones, pues o sea, pero en